yo soy Lupita Ríos y gracias por estar aquí. En el video de hoy les tengo un DIY. Hazlo tú misma, extensiones de pestañas, que a lo mejor ya se dieron cuenta, obviamente. De verdad que estaba emocionada por hacerles este video porque a mí me encantan estas pestañas. Estoy emocionadísima. De hecho, traté de hacerlas en algunas otras personas y quiero comentarles, es muchísimo más fácil hacerlo en alguien más que si lo haces en ti misma. Creo que en mí tardé como una hora y es un poquito más difícil, pero de verdad que el resultado vale la pena. Estas extensiones de pestañas las puedes comprar en Walmart o Walgreens o en cualquier otra farmacia, me parece. La verdad, a mí se me hace muy económico porque yo llegué a pagar más de $100 por unas pestañas que no lucían ni tres cuartos de lo que lucen estas. Y de tiempo no me duraron nada tampoco y fue un lugar profesional. Entonces a lo mejor nos podemos ahorrar mucho dinero. Iba a decir un poquito, pero no, nos podemos ahorrar bastante dinero haciéndolo nosotras mismas. A continuación les voy a comentar algunos tips que tienen que tener en cuenta para que el resultado sea más favorable. Cosita número uno, tengan en cuenta que les va a tomar tiempo, así que estén preparadas, tranquilas y tengan mucha paciencia. Segunda cosita y lo más importante para comenzar a colocar nuestras pestañas, quieres asegurarte que tienes completamente limpias tus pestañas naturales, que no tienes nada de rímel, nada de aceites, nada, nada, nada. Estas pestañas van colocadas sobre la pestaña natural. No se te ocurra aplicarlo sobre tu párpado o en tu piel, ya que el pegamento se va a tornar completamente blanco y se va a ver horrible. Entonces queremos trabajar solamente en las pestañas y quieres dejar por lo menos de 1 a 2 milímetros de la raíz para que no te vaya a lastimar ni nada. No te quieres acercar tanto a esta área ni tanto a la orilla, ya que si vas a tenerlas por alguna semana o dos semanas te va a estar lastimando. Entonces queremos estar cómodas y que se vean bonitas, entonces quieres tratar de aplicar no tanto hacia el centro porque te van a picar, más o menos tú donde sientes, dependiendo el tipo de tu ojo y todo eso. Lo más importante que quiero compartirles es de que vamos a ir trabajando poco a poquito con poquito pegamento. No quieres aplicar demasiado ya que va a lucir más feo nuestro trabajo. Si vas aplicando y trabajando de poco a poquito el pegamento, vas a obtener un resultado mejor, así que no creas en que si aplicas demasiado pegamento te van a durar más. Otra cosa que siento que tengo que comentarles es de que la primera capa es la más difícil. Les juro que cuando comencé a hacerme las mías, porque les digo, he hecho en otras personas y era muy fácil, ya que ellas nada más están con los ojos cerrados, pero al hacérmelo yo, la primera capa era demasiado difícil. Creo que ya después de la segunda a la tercera se torna más fácil. Así que si no puedes las primeras 4, 5, 6 pestañitas, no te asustes. Tranquilízate porque sí vas a poder, simplemente la primera capa es más difícil. Al momento de aplicar tu pestaña, trata de ser precisa y no estar jugando con la pestaña, ya que si estás jugando, poniéndola en un lugar y luego en otro, vas a hacer que se manche las pestañas y se vea blanco, que se vea el pegamento, y es lo que no queremos, que no se vaya a ver feo. Creo que esas son todas las cositas que quería mencionarles. Ahora sí, las dejo con el video, ojalá les guste y les sirva este video, que la verdad estoy emocionada porque a mí me encantaron. Así es como luce el paquetito, es de la marca Salon Perfect. El frasquito blanco es el pegamento y el frasquito color verdecito es un aceitito para remover las pestañas cuando ya no las quieras. Como ven, no son individuales, vienen por montoncitos estas pestañas. Vamos a comenzar por abrir nuestro paquetito. Hay que traer las pestañas y trae una línea de pestañas largas, otra de pestañas medianas, otra de medianas y una de pestañas cortitas. También trae unas pincitas. Voy a poner un poco de pegamento en algo, en una base. Sería bueno que tengas una de estas para cepillar tus pestañas limpia completamente. No necesitas rizar tus pestañas. Yo voy a comenzar por las medianas. Voy a tomar las medianas. Como pueden ver, no está llenísimo de pegamento, solamente poquito. Yo lo que me gusta hacer es comenzar a poner separadas, por decir 5 medianas, 1, 2, 3, 4, 5 alrededor de todo el ojo y después voy rellenando. Voy a comenzar por la orilla. Vas a tratar de llenar tu pestaña de esta forma, así como que peinándola. Aquí coloqué la primera. Vas a colocar la pestaña arriba de tu pelito. No quieres acercarte demasiado a la raíz porque la punta va a lastimar. Voy a continuar y voy a pegar otros
mediano. Conforme vayamos trabajando las pestañas, vas a aplicar un poquito de pegamento. Y quieres aplicar un poquito de pegamento, como les menciono, en cada montoncito y aplicar la pestaña. Lo que les puedo decir es de que el pegamento seca muy rápido, así que trabaja poco a poquito. Si se te seca esa gotita, agrega un poquito más de pegamento en otra gotita y listo. Aquí ya puse como unas 6 medianas en todo lo largo del ojo. La parte del centro lo voy a evitar por el momento porque voy a estar aplicando más chicas, o ahorita puedo aplicar una o dos chicas de aquí por acá. Pero la parte de las medianas ya está lista. Ahora voy a aplicar algunas chiquitas para agregar como que se vean como wispies. Si crees que esto es demasiado, aquí pueden parar, pero yo quiero que se vean más voluminosas, un poquito extra, entonces voy a ir por más. Para el área cerca del lagrimal, quieres aplicar las pestañas más cortas e ir trabajando tu camino hacia la orilla con pestañas más largas para que se vea más natural nuestro trabajo. Algo que les recomiendo es, en cuanto pongas tu pestaña, ya no la muevas tanto, solamente como que aplastar un poquito hacia arriba o de arriba hacia abajo. O si ya se secó el pegamento, no trates de quitarla y volverla a acomodar, porque eso hace que se vea blanco el pegamento y es lo que no queremos, que se vaya a ver feo. Nada más si lo pones y ya quedó ahí, el pegamento se va a mantener transparente, pero si juegas con el pegamento se va a ver blanco, entonces no queremos eso. Voy a aplicar algunas más pequeñas. Para la orilla externa del ojo solamente apliqué como 3 a 4 montoncitos en cada ojo de las pestañas más largas. Yo creo que nada más 3, y eso fue lo único que apliqué de las pestañas larguitas. Un consejo que les puedo dar es ir peinando sus pestañas poco a poco, ya que vaya secando el pegamento, para que no se nos vaya a empalmar. Como pueden ver, tomé la forma del ojo de gato, más cortas en la parte del centro y más largas en la parte de afuera. Fui revolviendo medianas en chicas conforme sentía que necesitaba rellenar en espacios, y todavía me falta colocar las más grandes, yo creo que de esta área hacia afuera. Cada quien elige qué tanto volumen o qué tan largas o tan pequeñas las quiere. Yo en lo personal me gustan largas, entonces me acabé este, que se supone que era para los dos ojos, pero cada quien. Ahora sí, voy a aplicar las larguitas, como en la mitad del ojo hacia afuera, tratando de ir salteadito para que sean bonito. Aplicar las grandes en la parte de arriba hace que se vea una superficie más plana, más bonito, como que hicimos un mejor trabajo. Y si sientes que se ven lugares vacíos o espacios, puedes regresar y aplicar otro. Ya que terminé con este ojo, ahora sí voy a continuar con el otro, con este otro paquete, y vamos a tratar que quede lo más parecido al otro posible. Y este es el resultado final. La verdad, me ha encantado cómo se ve. Ahora les voy a contar algunas cositas que tenemos que tener en cuenta para poder cuidarnos bien nuestras pestañas. La primera es, después de que te acabas de poner tus pestañas, no las puedes mojar por 24 horas. Trata de cuidarte tus pestañas en estas próximas 24 horas recién que te acabas de poner tus pestañas. Quieres, si te vas a bañar, tratar de que el agua caiga hacia atrás, que no te vaya a caer directamente en las pestañas. Segunda cosita es de que no utilices productos con aceites o desmaquillantes con aceites en tus pestañas. Puedes maquillarte o hacerte tu delineado, pero teniendo mucho cuidado a la hora de limpiar tus pestañas, trátalas con cuidado para que así te vayan a durar un poquito más. En realidad, pues ya no hay necesidad de aplicar máscara de pestañas. Otra cosita es que a la hora de dormir también tiene mucho que ver. Trata de dormirte de lado o boca arriba para que no vayas a aplastar tus pestañas o no te vayas a lastimar, ya que te puedes, si se te doblan, pues te van a estar molestando hasta que te la quites. Entonces trata de dormirte con cuidado, como si estuvieras maquillada y no quieres manchar tu almohada, algo así, para que te duren más. Se supone que estas pestañas deben de durar de 2 a 4 semanas, así que si se te comienzan a caer algunas, no te asustes, es normal. El ciclo de nuestras pestañas naturales es de 4 a 8 semanas más o menos, me parece. Les comentaba que trae un botecito verde con el paquetito, y este es para removerte las pestañas si así lo deseas.
si ya te aburrieron o te lastiman o cualquier cosa, puedes quitar. Pues eso ha sido todo, ojalá les haya gustado mucho este video y no olviden suscribirse si no están suscritas, y si les gustó el video, pues no olviden regalarme un like y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! Aquí pueden ver también un ejemplo que le puse las pestañas a mi amiga y ella decidió algo un poquito más sutil. También se ven demasiado bonitas en mi opinión. Cada quien puede elegir qué tanto quiere de pestañas. Ojalá les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!